¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigas que nos están siguiendo en las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Contarles que estamos desde las afueras de la Corporación de Deportes, acá en el sector de Costa Negra, detrás del Cerro Mutrún, llevándoles a cabo lo que será este desafío Senda Año 2022. Estamos muy contentos de estar con ustedes a esta hora de la mañana, siendo ya las 9, muy tempranito en la mañana para todos y cada uno de ustedes, llevándoles estas ya un poquito fuerte, estimado Eduardo Cubillo, si le podemos bajar, y vamos a ver la posibilidad si podemos conversar con Lili. ¿Cómo está? Buenos días, Lili. Estamos en vivo y en directo a través del Facebook de la Municipalidad. Bueno, vemos que hay un poco de ambiente ya en esta previa del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que se logra crear con esta con esta tremenda actividad que ya es por segundo año consecutivo? Sí, estamos muy expectantes, hay mucha energía. Hoy en día esperamos que cada colegio que está representado por un curso puedan trabajar en equipo, puedan recrearse y principalmente pasarlo bien. Para nosotros como Senda es muy importante trabajar la prevención desde otros puntos también. Nosotras estamos insertas en empresas, en colegios, en organizaciones, pero también es importante innovar y ser creativos, sobre todo con los chiquillos, con los más jóvenes que son los más exigentes. Esta iniciativa partió el año pasado, posterior a pandemia, en donde estuvimos encerrados mucho tiempo. Entonces se nos ocurrió hacer una actividad deportiva en los espacios más lindos que tiene Constitución. Hoy en día están 7 liceos de nuestra comuna, pueden venir a hacer barra, a participar, a ver la actividad, porque va a estar muy entretenida. Vamos a partir acá, iniciando con un calentamiento de zumba, vamos a tener extintores con polvo flúor. Luego el trayecto es por la playa. Los chiquillos tienen que cumplir 3 desafíos. Ya, cuéntanos cuál es el primero de ellos. Uy, no sé si... Bueno, los chiquillos no están viendo. El primer desafío es... Entonces no puedes editar, sí, para que nadie que vayan a, sí, vengan algunas delegaciones, claro. Pero son 3 desafíos muy importantes que tienen que cumplir. Sí, y no necesariamente son físicos. Ya. En donde tienen que usar la creatividad, el ingenio, la estrategia. Y el trabajo en equipo, que es lo principalmente que nosotros queremos potenciar. Son 3 desafíos. El tercero termina en el Cerro de Arena, donde tienen que subir hasta la mitad del cerro y posteriormente bajarlo. El primer curso que llegue con los 23 participantes, en donde incluye alumno, apoderado, profe y asistente de la educación, es el ganador. Así que va a estar muy entretenido. Esta actividad se espera realizar entre las 9 y 1 de la tarde para que puedan acompañarnos también todos los que quieran. Como tú lo decías ayer cuando lo hablábamos telefónicamente por la radio, este es una actividad participativa, recreativa, más que competitiva. Sí, bueno, en Constitución siempre estamos muy acostumbrados al deporte de élite, en el canotaje, en el fútbol, y nosotros queremos dar la posibilidad a todos. Hay muchas personas que no tienen las condiciones físicas, pero sí les gusta hacer deporte, les gusta recrearse, y a través de este deporte con los amigos nosotros queremos fortalecer las habilidades internas de los jóvenes con el fin de prevenir, obviamente, el consumo de alcohol y otras drogas. Perfecto, Lili. Te dejamos entonces para que sigamos. Nosotros vamos a estar cubriendo lo más que podamos estas tremendas actividades. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos en la playa. Perfecto. Ahí teníamos a Lili Maldonado, parte también importante del equipo de Senda también. Acá estamos con Jorge Toro también, que el día de hoy yo tengo que tener miedo porque me está cerruchando el piso, pero es que decirlo. No, Jorge, ¿cómo está ahí? Buenos días. Con todo el ánimo, vemos ya un gran marco de juventud de los diferentes establecimientos ocasionales de la comuna. ¿Qué te parece la convocatoria y qué te parece que ya podamos estar haciendo actividades al aire libre? No, me parece genial felicitar al equipo de Senda porque esta es una de las actividades insignias e icónicas del año. El desafío Senda ya se posicionó como un evento esperado por todos los colegios. De hecho, este año, el año pasado hubo 5 o 6 delegaciones, este año hay 8. Se suman 2 establecimientos que no participaron el año pasado. Y qué mejor que reunirnos en torno al deporte, en torno a la sana competencia. Esta es una competencia distinta porque aquí los chicos no obviamente gana el que llega primero, pero tienen que llegar todos juntos, ¿no? Es un trabajo en equipo también importante. Participan profesores, apoderados, alumnos. Hay un premio en este caso para el curso que gana, pero también lo más allá del premio, lo importante es pasarlo bien. Y no, qué rico poder repetir esta actividad. Ojalá que salga incluso mejor que la del año pasado, que estuvo muy buena.
Así que con todo el ánimo nomás para que esto salga todo bien. Y la idea también lo conversábamos con Lilia y Lilia ayer telefónicamente, y también la gente en las redes sociales nos están pidiendo más actividades como esta para el verano. Yo creo que se están planificando, ya tenemos la libertad de poder hacer actividades masivas con el tema de los aforos. ¿Qué le podemos adelantar a la comunidad en el área de la juventud? No, se vienen cositas. Estamos preparando ahí, yo creo que diría que dos actividades bien potentes. Una que se asemeja mucho a la metodología que se está implementando acá. Y ahí obviamente es importante convocar a los que hacen deporte, y también vamos a tener cositas ahí interesantes para, por ejemplo, a ver, así como pista, ¿no? Puedo decir así, no, como así que, no me spoileé, pero adelánteme algo. A ver, por ejemplo, una actividad del año pasado que este año también se viene con todo, que es para los que tienen mascotas, por ejemplo, los que tienen perritos, les gusta, yo creo que les va a gustar harto. Y así, bueno, aparte obviamente de la gran parrilla programática que se espera tener para este 2023, sabemos que el verano es algo súper importante y por lo mismo hemos trabajado ya desde hace harto tiempo para planificarlo, así que no, se viene con todo. Perfecto, te dejamos, Jorge, para que se haga la animación y ya, pues. Invitamos también a los jóvenes que quieran sumarse, que ustedes tienen sus oficinas abiertas, disponibles para poder escuchar también la inquietud de toda la juventud. Sí, aprovechar de avisar que nosotros mañana en Francisco Mesa Seco partimos un programa que se llama el programa Barrio Joven. Invitar a todos los que nos están escuchando que si viven en Francisco Mesa Seco, nos vamos a reunir a las 4 en la multicancha y en la sede, ya, para que de la primera etapa, la que está a la entradita, ¿cierto?, la techada, porque ahí vamos a tener, ¿cierto?, un encuentro súper importante y una planificación de trabajo de cara a poder mejorar el barrio en varios aspectos. Así que, importante, los que se quieran sumar, los que quieran colaborar y trabajar activamente por los barrios, los esperamos mañana a las 4 en Mesa Seco, en primera etapa, en la sede. Perfecto. Dato el dato, entonces. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Bueno, esas palabras también de Jorge Toro. Acá también vemos estudiantes que están ya preparándose a esta hora de la mañana. No sé si podemos saludar ahí con la manito, saludando. Chiquillos, ¿de dónde son? Hola, buenos días. Buen día, Instituto Politécnico Superior. Egidio Rossi Sacchetti, presente el día. ¿Usted es profesor? Aquí estamos, es profesor de Educación Física. Ya, oye, ¿cómo ves la motivación de los chicos? Bueno, los chicos están con toda la intención de participar, de hacerlo de la mejor manera posible, sin olvidar que una competencia de carácter más que nada formativo. La idea es que lo pasen bien y tratar de llegar como equipo. Perfecto. De eso se trata. Ya, pues chiquitos, vamos ahí, alguna bolina ahí, saludando la cámara, saludando. Eso, muy bien. ¿Eh? Que le vaya muy bien, profesor. Muchas gracias. Que sea una bonita actividad para todos y que termine de la mejor manera posible. Perfecto, esa es la idea. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vemos un poco también el ánimo. Por allá también tenemos establecimientos educacionales que están llegando. Por acá también vemos. También hay una gran coordinación, por allá teníamos a la directora de educación, no sé, voy a tratar de poder hablar con ella, a ver qué nos puede decir en relación a estas actividades que son súper importantes para lo que es las actividades extraescolares. Así que vamos a ver la posibilidad de poder conversar con ella también. Ahí vemos un poco el ánimo que se está viviendo hasta ahora de la... Mira, ahí están, vamos a sacar una fotografía ahí. ¿Se puede saber de qué colegio son? Gaia. Colegio Bosque de Gaia. Saludando ahí a la cámara. Eso, muy bien. Ese es el ánimo. ¿Usted es profesora, mamá, apoderada? Apoderada. ¿Qué le parece esta actividad? Genial, genial, muy buena. Ojalá permanezca en el tiempo. Buenísima, buenísima. ¿Van a ganar o no? Colegio Bosque de Gaia. Sí, Bosque de Gaia, ahí ganamos, 100% seguro. Vamos a ver con el director, a ver qué nos dice. Director, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo. Hola. ¿Con ganas de ganar el día de hoy? Bueno, obviamente, siempre. Cuando uno participa tiene que querer ganar, obviamente en sana competencia, están súper decididos, están convencidos que el año pasado no les fue tan mal, así que es de esperar que dentro de la sana convivencia les vaya bien. Oye, profesor, director, y aprovechando muy cortito, ¿qué le parece que ya estemos empezando a vivir un poco el verano con los jóvenes y con actividades que ya están libres de aforo? No, me parece súper, yo creo que ya la comunidad, la sociedad entera, está muy agotada esta cuestión. La verdad que hay que recuperar la participación masiva de forma tal que ya el enojo colectivo que tiene la gente empiece a caer. Por lo menos esa es la idea. Está viendo acá que son chicos de diferentes establecimientos que se conocen, que se saludan, una sana convivencia. Sin duda, de todas maneras. Aquí creo yo que todavía gozamos de eso. Espero que no llegue la ola de las tonteras que están ocurriendo en otras latitudes. Todavía nosotros creo que estamos un poco sanos. Perfecto, director, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien.
Ese es el ánimo que se está viviendo a esta hora de la mañana y estamos a algunos minutos de comenzar esta actividad, pero quiero conversar con alguien muy importante, que es la directora de Educación. Vamos a ver la posibilidad de poder hablar con ella, vamos a ver la posibilidad. Directora, ¿cómo está? Disculpe que la moleste, ¿puede ser puesto hacia allá para el sol? Hemos visto, hemos conversado con algunos estudiantes, dependiendo de que obviamente usted es la directora del Departamento de Educación Municipal, pero vemos establecimientos de toda la comuna. Convocarlos en una actividad que sea recreativa, participativa y colectiva, yo creo que es muy importante. Sí, la verdad, mira, felicitamos a toda la coordinación que está haciendo el equipo de Senda y que hemos estado colaborando todos los departamentos de la municipalidad con este objetivo, que tú hoy día dices que estar acá, los establecimientos que tienen enseñanza media, pero no solamente los municipales, sino también los colegios particulares subvencionados y particulares, eso también requiere harta coordinación y lo importante que hoy día nos acompañó el clima. Tenemos un hermoso día donde los niños van a poder realizar todas sus actividades deportivas, recreativas y también en una sana convivencia. Perfecto. Me imagino que va a estar en un rol de jurado, de supervisora. ¿Cuál va a ser la función el día de hoy? Sí, creo que tengo que estar como el rol de jurado de algunas actividades y acompañarlos lo más que pueda en toda esta jornada tan importante también para nuestra comuna, el ver a tantos jóvenes reunidos. ¿Y vamos a hacer el recorrido, directora? Sí, todo. Vamos a tratar. Perfecto, que le vaya muy bien, muy amable. Gracias a ti. Bueno, ese es el ánimo un poco de lo que se está viviendo hasta ahora de la mañana. Ahí vemos el equipo también que está presente, el equipo de AENA presente el día de hoy. ¿Su función, chiquilla? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nutricionista. ¿Nutricionista? Sí. ¿Van a nutrir a los chiquillos? Pero enchúfese, po. ¿Cuál es la función de hoy del departamento? Jurado. ¿Harto ánimo? De todas maneras, acá. Ahí apoyando siempre. Con todo el ánimo siempre. Y van a ser también nutricionistas también. También, siempre nutricionista. Y ay, chiquilla, que les vaya muy bien, muy amable. Bueno, ahí estamos viendo un poco lo que se está viendo hasta ahora de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión el día de hoy porque después vamos a retomar en el sector del Cerro de Arena. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos estén visitando. A lo mejor si hay algún tipo de interferencia es por el lugar en el cual nos encontramos, pero esperemos que hayan podido estar también al tanto de esta tremenda actividad. Nosotros nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad.